La tríada del día de hoy, Miss Curry, nos pide que estemos un poco resguardados místicamente alimentando nuestro ser. ¿Por qué? Porque se nos viene una época muy especial, celebración, boda, bautizos, grandes logros, graduaciones. Sí, si no tienes pareja, prepárate porque viene con la rapidez inesperada. Ya lo dice nuestra base de la baraja, Caballero de Varas, con noticias buenas y rápidas. El emperador nos señala el cambio de la locura de la juventud a la madurez de pensamiento y obra. No es que te esté diciendo viejo, mi Corvis, no, no y no. Es la transición de vida. Pensarás más claro, con más fuerza, con más proyección. El ermitaño, carta número 9, también una de las cartas consideradas poco móviles, posee un significado muy claro y preciso. El ermitaño se adentra en nuestro ser espiritual y su mensaje es profundo e importante. Nos muestra la luz de la verdad. Por ello te decía que nos pide la triada examen de conciencia, introspección, soledad como autoconocimiento y sobre todo reflexión. El emperador nos habla de que hemos triunfado o que nuestra meta es triunfar sobre lo material. Es pensar más con la cabeza que con el corazón, el dominio de lo racional sobre lo pasional, aunque eso tal vez no sea la solución para algunas cuestiones o situaciones. Nos muestra que ese es el camino que debemos tomar, pensar bien antes de hacer las cosas, sobre todo en el ámbito del amor. Porque puede terminar en casorio, Encuentra tu signo oculto, muy importante. Y tu piedra de esta semana es el arco iris. Ya sabes qué hacer. Ponle el nombre en una hojita y tus tres deseos donde tú la tengas visualizada. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue...